chicos, somos Bar Barrio de Madrid, el Epitín, yo soy León. Vamos a hacer un tutorial para la gente que quiera iniciarse en el mundo del workout y empezaremos con unos fondos de suelo y dominadas simples. Un saludo, un saludo. Hacer los tres ejercicios como vista anteriores seguidos, que luego se pueden utilizar para un freestyle o para variar el entrenamiento. Después de hacer los ejercicios de suelo, vamos a empezar con la barra, hacer dominadas, denominadas pull up, que hay que hacerlo de esta manera, ¿vale? Si no podéis hacer más de dos o tres dominadas, podéis utilizar a un compañero que os ayude, en este caso como Agustín. Después de hacer los ejercicios básicos de dominadas, pasaremos a hacer dominada de bíceps. En este caso la posición de las manos, como podéis ver, cambian. En vez de estar en esta posición, pasan a esta otra posición para ejercitar mucho más el bíceps. Ahora, sube. Teniendo bien estirar los brazos, subimos hasta arriba y bajamos. Y así sucesivamente hasta que podamos. Después de haber hecho los ejercicios de dominada de bíceps, vamos a pasar a trabajar la zona del tríceps. En este caso haremos fondos de tríceps. Buscaremos alguna zona habilitada para poder hacerlo, como estas dos barras, que nos sirven como paralelas. Y trabajamos los tríceps. Bajando bien hasta abajo, subiendo bien hasta arriba. Así sucesivamente durante unas 10 veces, por lo menos. 10 repeticiones. Ejercitar los tríceps, empezaremos a ejercitar los hombros. Buscaremos una barra parecida a esta, en la cual vamos a trabajar los hombros, ¿vale? Este sería el ejercicio. Exagerando bien los codos hacia afuera, bajamos y subimos. Que la barra justo se quede detrás de la nuca. Así unas 20 repeticiones por lo menos. Vale, después de trabajar los hombros vamos a empezar con el abdomen, buscando algún sitio donde podamos apoyarnos, así como unas paralelas. Vale, en este ejercicio lo que trabajamos es la parte inferior, sobre todo del abdomen. Ahora pasaremos a hacer otro ejercicio más de abdomen, que nos lo va a hacer Vitip, la cual tiene apoyada toda la parte de la espalda. Y hacemos levantamiento de pierna, encogida. Con este ejercicio lo que trabajamos es la zona inferior del abdomen. Este mismo ejercicio lo podemos hacer en vez de con las piernas encogidas, se pueden hacer con las piernas estiradas. Si no, lo doblamos. Como podéis ver, este ejercicio es otro ejercicio que podéis incorporar a de abdomen, y con esto concluimos el entrenamiento. Bueno, chicos, un saludo.